La semana pasada, el próximo ciclo, los adultos mayores del norte de Santander, en total 71.000 y 30.000 en Cúcuta, recibirán 225.000 pesos mayores de 80 años. Desde los 57 mujeres y 62 años, hombres recibirán 80.000 pesos. El programa Jóvenes en Paz, ¿cómo se va a aplicar en Norte de Santander y a cuántas personas podría beneficiar y en dónde se va a aplicar? Reglamentado el programa de Jóvenes en Paz, queremos que los jóvenes en riesgo de ser reclutados puedan estudiar, terminar su ciclo de formación o empezar la empleabilidad a través de un salario digno que les permita estudiar. En total, en municipios PED se quieren que sean más de 1.000 jóvenes. ¿Con cuánto sería el auxilio para ellos? Alrededor de un salario mínimo legal mensual vigente. Hay 5 elefantes blancos del programa, de las obras que ustedes financian como DPS. ¿Qué trabajo se está haciendo ahí con esos elefantes blancos? Lucha contra la corrupción estratégica para el DPS. Continúa en Norte de Santander reiniciando las obras, ampliando la permanencia de quienes de alguna manera no han podido terminar, continuar. Y finalmente en Cucutilla, Salazar, Los Patios y Villa del Rosario, terminar obras como placas huellas, centros de acopio y plazas de mercado. Son 5 obras de 9 que hacen parte de este financiamiento que dan ustedes, ¿verdad? 5 obras, de las cuales, por ejemplo, Cucutilla plantea una plaza de mercado y una vía como placa huella.